La mujer que a las 5 de la mañana, la mujer que a las 5 de la mañana, con indiferencia o desdén, ajena a la sudestada que hace estrellar el río contra la costanera sur, trasluce un cansancio de siglos, sobre los baldosones chorreantes, camina manteniendo un contradictorio equilibrio, tan precario como airoso. Está cansada, incluso de moverse con esa irrenunciable elegancia. No está harta. El hartazgo podría haber sido una desesperada forma de satisfacción. El peso que le resulta de una contundencia absurda es el de su cansancio. Tiene la sensación de vivir sepultada bajo la miel ácida de tantas caricias recibidas desde que era virgen por parte del hombre que, más allá de poseerla como a su propia mujer, la posee con algo de repugnante veneración, sin pensar siquiera una vez en separarse de él. Abandonarlo hubiera sido cortar las más fervientes alas de su sensualidad. Intimó con otros hombres. Los conoció en bares de arrabal, se atrevió a aceptarlos en el parador de una ruta desierta. A algunas citas, aún trémula, fue puntual. A ciertos amantes, a los que se obligó a renunciar, le fue imposible no volver. En el dolor, en la humillación, en el sometimiento, en el asco, se obstinó en encontrar alguna forma de placer a ella reservado, aunque lacerante y temible, capaz de ser disfrutado por su desolación. Había llegado la hora de hacerse, muy íntimamente, la pregunta por tan temida, jamás formulada. Aquella cuya única pretensión era alcanzar una respuesta, quizá tardía o inexistente, pero necesaria, que le ayudara a vislumbrar la traza de un camino hacia un amor sin medida, que excediera incluso los reclamos del sexo. En el frío lacerante y sombrío de las 5 de la mañana, mientras las aguas crespas se estrellan contra el espigón, con el alma agobiada, pero sin abandonar su prestancia, la mujer deja a sus espaldas la ciudad que tardará en despertar. Frente a sus ojos, la tormenta marca el inmediato límite del horizonte. Nadie puede imaginar la sonrisa que la ilumina al sentir que un amante definitivo la está llamando. Va en su busca. Somos los culpables, María. María Canevari, poeta, como dije, mi correctora, Diana Griot, mi chelista, Silvina Damia, que baila maravillosamente, un actor queridísimo, Daniel Silveira, y Patricia Tiscornia. Ellos me acompañaron e hicieron que esto fuera posible. El vino, como la comida, me va a redimir.